sancionados precisamente por no andar las placas nuevas. Un gusto saludarle. Bueno, muy buenas tardes. En efecto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha iniciado operaciones a nivel nacional con mecanismos de operaciones de operativo sorpresa directamente. Esto con el objetivo de verificar y ser garantes a que se haya cumplido el proyecto del replaqueo que mantiene el Instituto de la Propiedad. Entonces, directamente nosotros somos un apoyo para que se cumplan en los diferentes ejes carreteros. Ya tenemos sanciones solo en las últimas 24 horas. Más de 300 conductores han sido sancionados por esta causa, recordando que el total de la esquela asciende a 400 lempiras, el monto, debido al incumplimiento. Justamente hay molestia por parte de la población. Hemos tenido operativos justamente acá en la capital, donde más de 45 personas solo en el término de una hora fueron sancionadas directamente por haber incumplido estas disposiciones. Entonces, debido a esto, tenemos bastante molestia, recordándole a la población hondureña que nosotros solo estamos cumpliendo ya por las máximas autoridades las disposiciones a nivel nacional. Esto para que nos faculta la ley de tránsito, donde dice el artículo 99, inciso 7, establece el no aportar las placas reglamentarias, ya que según ley son las nuevas que lleva este proyecto. Entonces, debidamente nosotros estamos trabajando, vamos a estar efectuando operativos a nivel nacional, van a continuar las sanciones aplicadas. Es por ello que hacemos un llamado a la población hondureña para que realicen su cambio de placa y eviten ser sancionados. Muy bien, le agradezco. Dania Cruz, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Y es que cabe destacar que se continúan entregando las placas, pero ahora precisamente con una multa. Esto porque había una fecha primero establecida, el Congreso Nacional dio una prórroga, finalizó esa prórroga y pensaron muchos conductores que iba a continuar este jueguito de más prórrogas. Sin embargo, no fue así. Por eso es que desde ayer, lunes, se ha continuado, se continúan entregando las placas, pero también esto requiere o lleva una multa en sí. Compañeros, retorno a cabina principal.